cómo van comiendo. Mira cómo comen ahí la cerrajita todos los pajaritos. Ahí comiendo su cerraja, su cerraja, su cerraja. Pues vamos. Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos YouTube. Mirad, como siempre os digo, no hace falta de gastaros dinero para tener los pájaros bien. Yo estoy preparándolo para la cría y mira cómo los tengo ahora con sus cerrajitas. Mira cómo comen de bien. ¿Lo ven? Ahí están comiendo todo. Que no hace falta gastaros dinero para tener los pájaros bien. Yo tengo los pájaros, a mí me gusta como los tengo. Yo no soy nadie porque sería muy fácil decir que tengo los pájaros bien ni nada, ¿eh? Yo lo digo como los muestro. Estos son todavía, no son de probarlos mucho. Todavía no han probado, mira. Los de arriba, los rizados no han probado, no les gusta la cerrar. Recién cogida, fresca, no hace falta dinero. Le he preguntado de la comunidad, ¿están curados? No. Le he comido un poquito cerrado, me da una vuelta y comiendo están. En fin, hoy os quiero enseñar otro vídeo para la preparación de la cría, ¿eh? Mira que no los tengo ahora mismo sin bizcocho ninguno, ¿eh? Y vamos a aumentar la proteína poco a poco para la cría. Ahora os enseñaré esto de aquí, que lo he hecho así a mano alzada, pero para que os lo explicaré. A ver, aquí están comiendo, etcétera. ¿Qué necesitamos? Mirad, el bizcocho. ¿Os acordáis que era un 18%? Pues ya vamos a ir poniéndolo poco a poco ya para encelarlo. Para encelarlo. ¿Lo ves este bizcocho que tenía? Ahora vamos a utilizar ya el otro bizcocho distinto. Yo por lo menos 20,5. Vamos a subir el nivel de proteína. Poco a poco, porque diréis, ¿qué vamos a hacer? ¿Tiramos este bizcocho? No, aquí no se desperdicia nada. Nada de nada. Nada de nada. ¿Lo ves? Este bizcocho ya tiene aquí. Que por cierto, mirad, si queréis saber si el bizcocho está bueno o malo, mirad lo que tenéis que hacer. Mirad, este está recién empezado. Mirad, ¿lo ves? Mirad ahí, de mi mano. Mirad. A mí me gustaba más este. Este sabe más a naranja. Sabe como bizcocho. Y de esto no pasa absolutamente nada. Diréis, ¿estáis locos? No, no. Así sabes si está bueno o no. Está recién empezado, que es que no es sobre de pájaro ni nada. Este no lo pruebo porque la prueba, este se llama naranja, ¿eh? Está muy bueno. Que diréis, ¿estáis locos? No, no, no. Es que yo así pruebo los productos como está, ¿eh? Y de lo que se come los pájaros. Por lo menos como sabes. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Mirad, estos pájaros, digo cuánto consume. Aquí entre bizcochera hay 4 kilos de pasta. Con toda la bizcochera que hay aquí. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Pues aquí ahora mismo hay 2 kilos. ¿Yo qué hago? Yo siempre que le pongo pasta nueva, siempre le retiro. Siempre le mezclo. Yo hago más o menos lo que son 4 kilos de pasta. ¿Lo veis? Y lo que vamos a ir aumentando es el nivel de proteína. Ahí está. Mitad y mitad, poco a poco. ¿Por qué? Porque así se lo van gastando todo y no tiramos el otro bizcocho. Lo vamos moviendo, ¿lo ves? Ya se va mezclando. Ahora mismo es mórbida, ¿lo ves? Con prebiótico, para que ya os explicaré las diferencias de probiótico y prebiótico y antibiótico. Más para adelante para que los... ¿Qué más le echamos? Ya lo mezclaré yo bien. Aparte de esto, como siempre digo, como el otro le hemos echado yo más o menos, calculado que le he echado 1 kilo. Estos son 10 gramos. Le echamos 5 cucharaditas de brema. 1, 2, 3, 4 y 5. Se acabó. Ahora su pinza y el carbón activo. Carbón beta, como ya os he dicho. Aquí 4 kilos de pasta, más o menos. 1, 2, yo 3 por kilo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, carbón activo. Y lo vamos ya a mezclar con el carbón activo. ¿Qué hacemos con esto? Ya estamos induciendo poco a poco, pájaro y pájara, a la puesta. A la puesta. Ahora lo rellenaré, lo enseñaré cómo lo come. Y mirad lo que es eso aquí. Una pequeña tabla. Otoño, septiembre, octubre, noviembre, invierno, diciembre. Cogió diciembre porque me pillé el día 22, enero y febrero. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo este año? Que lo estoy yo poquito a poco encerando, poco a poco. Explicaré por qué. Porque hay otra forma de encerarlo rápido, que ¿sabéis qué? Con vitaminas, con de todo, yo poquito a poco. Porque lo que estoy intentando es que los machos y las hembras se pongan fuertes para toda la temporada de cría. Y os lo voy a explicar por qué. De una manera muy... A ver, para que los pequeños desde la casa me entiendan. Mejor los padres. No es lo mismo la gana de tener relaciones que ser de padre. Es decir, tú vienes de un concurso. Por ejemplo, el pájaro macho lo tienen celado por el número de horas de luz, ¿eh? Por el número de horas de luz. Ese pájaro lo echa y casi no te pisa. Y la hembra igual, te tiene dos huevos, eso es el problema, dos huevecitos y ya está. Y para ti los huevos y de todo, ni incuban ni nada, es como una farsa de reproducción. Porque los pájaros hay que prepararlos, ponerlos fuertes, que aguanten toda la... Lo que nos interesa es tener muchas puestas con muchos huevos y que aguanten bien y que estén las pájaras fuertes para ellos. Por ejemplo, os voy a decir, esta no vale para nada, esta no cría. Esta la tengo ya de descarte, esta seguro que no me cría, lo ves, está mala. Estas dos están delgadas, pues no, por, no valen, no vale porque yo lo que quiero es que me saquen cría. Que me saquen cría y buena, y estoy preparando las pájaras con mucha calidad. Por ejemplo, mirad esta. Son del año pasado, tan vigorosas, tan fuertes, tan sanas, mirad con qué viveza, mirad qué limpieza de pluma, cómo tengo las paras, mirad el arpiste que tiene, que están grasos todavía, mirad los machos como están, mirad los machos como los tengo, los rojos a las blancas, lo ves, vigoroso, fuerte, para un lado, para otro, lo tengo más delgado, porque mirad cómo cambia. El arpiste, arpiste limpio, pero lo estoy poniendo fuerte. Y poquito a poco así, lo que vamos a intentar. Vamos a intentar, yo por lo menos este año he dicho, voy a cambiar la cría. Porque ya, ya para el año que viene, poco a poco lo que vamos a ir encelándolo. Para que llegue a enero, principio de febrero, y aquí ya estaba la cría. Pero vamos a ir poquito a poco, porque vamos a intentar las paras, ponerlas fuertes y de todo. Aunque no los creáis, mirad el poquito de esto, cómo están, si es que se notan. No es porque lo diga yo. Yo para mí tengo los pájaros bien, y este año estoy mejorando. Poco a poco, yo enseño siempre como os muestro la cría. Ahora os lo pondré y con este, con esta mixtura vamos a ir poquito a poco, ya subiendo el nivel de proteína para empezar celándolo. ¿Lo veis? Empezamos ya para arriba, poquito a poco, pero poquito a poco. Porque así es lo que vamos a sacar, números más de huevo y números más de cría. Mira, lo ves, que están los machos, las hembras, mirá, es que se ven los machos de delgado, mirá. A ver, espérate, es que aquí se ve malamente. De... Mirá los machos cómo están. Lo ves, delgado, fino. Están preparados, se ve así en el perfil, mirá. El perfil de los machos, mirad, lo veis, finito, estos no hacen falta nada, no están gordos. Mirad las hembras como las tengo, mirad cómo cambian, mirad, qué ancha, qué gorda, ¿lo veis? Están más anchas, más gorditas, más preparadas, un plumaje de ver limpio, paro que costan sano. Y así, así, pues así los tenemos. Y si tenéis cualquier duda, ponedlo por el canal, ¿eh? Ponedlo por el canal. Y muchas gracias por mi canal y feliz año nuevo y feliz Navidad. Adiós.